Recibo mi próxima invitada, quien es Luis Balar, relacionista pública de Danza Fragmentada, una compañía que está por acá en nuestro territorio. Quisiera entonces que sea Luis quien nos diga de qué se trata. Bienvenida, gracias por estar con nosotros acá. Gracias a ustedes por la invitación y nos place estar nuevamente, reencontrarnos con este público bayamés, que hace un tiempo ya no nos presentábamos por aquí. Pero bueno, estamos de vuelta en esta etapa estival para ofrecerle un gran concierto, un programa concierto en el Teatro Bayamo. Háblanos de la compañía entonces, sí. Luis. Bueno, Danza Fragmentada se funda desde el 1993. Es una compañía de danza contemporánea y ha estado siempre insertada en la vanguardia artística de la danza aquí en Cuba. Siempre la compañía ha sido muy reconocida en diferentes escenarios de del país. Del país, sí, en los distintos teatros. En los distintos teatros, eventos de danza, siempre con su estética, defendiendo su estética de la danza teatro y moderna, porque siempre incursionamos en las cosas más novedosas de la danza y siempre con el estilo propio de cada uno de los bailarines, de los intérpretes que son, que tienen también su protagonismo a la hora de crear obras, que este repertorio que traemos aquí. Que de eso quiero hablar, quisiera sí. Que nos dijeras qué repertorio nos traes, cuáles son las obras que van a estar defendiendo y por supuesto los días, los lugares en que sí. Estarán las presentaciones. Bueno, aparte de que el maestro Ladislao Navarro fundó su compañía en 1993 a raíz de su tesis de grado, él siempre le ha dado la posibilidad a jóvenes coreógrafos a que se realicen en este mundo tan complejo que es de componer una obra. Una obra, sí, danzaria como... Entonces, tenemos un selecto programa con lo más novedoso del repertorio de la compañía, más obras emblemáticas que ya forman parte del repertorio como tal de la compañía. La mayoría son hechas por el bailarín Felipe Adriano Catalabalón, por Ismael Cabal, Lower Elliot, Esteban Aguilar, y también tenemos obra del maestro que es La Barca, una obra que dio la pauta del reconocimiento de la compañía, de tener su sello propio, su estilo. Sí. Entonces apreciaremos en el Teatro de Bayamo estas obras que... Y tenemos Isla también, que es una compilación de composiciones de varios autores que son jóvenes en su mayoría. Todos son el maestro también tiene su incursión en esta obra, pero la mayoría son hechas por Julio César Rodríguez, Heriberto Hidalgo y Aurelio Planes. Ahora, Luis, la compañía, sí, cómo no. Que estos bailarines, ya muchos han formado parte de la compañía, otros son invitados, pero... Siempre están colaborando. Están cerca, siempre sí, cerca. Sí, así sí. Es la pasión por la danza y el compromiso con brindar el mejor arte. Ahora, estas obras son, me decías que mayormente de danza contemporánea, danza combinatoria, ¿tienen esta onda o también incursionan en...? Es la danza-teatro. 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 Danza-teatro, exacto. Que es lo que más nos distingue. Es el estilo propio de la compañía. Pero bueno, cada cual le da su sello particular porque cuando, bueno, verán el público que cada obra tiene su distinción a la hora de ejecutar los movimientos, de proyectarse en la escena. Sí. Cada cual le imprime su distinción y se verá la variedad, la diversidad de las dinámicas de cada coreografía. De las coreografías, exacto. Ahora quisiera que Luis nos dijera ya para ir cerrando cuáles son las presentaciones, es decir, en qué lugar y en qué horario se estarán presentando Danza Fragmentada acá en Bayamo y en la provincia. Bueno, estaremos en el Teatro Bayamo el viernes. Mañana. Mañana y el sábado a las 9 de la noche. Ajá. Y el domingo a las 5 de la tarde. Domingo 5 de la tarde. Entonces, sí. Danza Fragmentada estará presentándose, decíamos, mañana y pasado. Aquí en Bayamo. A las 9 de la noche. 9 de la noche y el domingo a las 5 de la tarde. En el Teatro Bayamo, que es el escenario que vamos a estar. Bueno, pues bienvenidos y esperamos... Quiero invitar a mis amigos de aquí, bayameses, a que estén
en las funciones también de la compañía. Pues claro que sí. Sí, y a mi profesora Elida Saldívar, que le mando un gran saludo. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Un placer tener Danza Fragmentada otra vez acá en Bayamo. Y usted, atención en casa, porque tenemos singulares personajes del Circo Nacional de Cuba e invitados que llegan desde el sur del continente. No se vayan.